Economista Carlos Marx Carrasco, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, gracias por la invitación. Encantado de estar en este canal. Igualmente de tenerlo con nosotros. El paquete tributario aprobado sin debate por el Ministerio de la Ley ha dejado una serie de interrogantes, especialmente respecto al impuesto a la salida de divisas sobre las importaciones y el crédito tributario que ofrece el SRI para la importación de materias primas y bienes de capital, a fin de evitar que el impuesto se traslade al consumidor. Pero tenemos que este sistema ya existe desde el 8 de junio del 2010, según dispone el artículo 139 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, cuando el impuesto a la salida de divisas era solo del 2%. Entonces, economista, la inquietud es esta. Durante el 2011, ¿el SRI aplicó este crédito tributario o lo negó a las empresas que lo solicitaron? ¿Qué ocurrió? Naturalmente que tenemos que cumplir con la ley. Cerca de 70 millones de dólares fueron aplicados como crédito tributario, es decir, compensados con el impuesto a la renta que tienen que pagar los contribuyentes. Y precisamente por eso es que algunos analistas económicos, algunos voceros de las llamadas cámaras de la producción, se confunden y se equivocan cuando dicen que el aumento en la recaudación tributaria podrá de ser, unos dicen 900, otros 1000, he escuchado hasta 1200 millones de dólares, cuando las cuentas son muy claras. Estimamos que se podría reducir un 15% en la salida de divisas de 20 mil millones más o menos, que era la base para la estimación, a 17 mil millones de dólares, punto uno. Y punto dos, que se podrían estar aplicando aproximadamente 250 millones en crédito tributario, lo que haría que la recaudación neta para el próximo año estaría en el orden de los 600 millones de dólares. Si es que este año se han recaudado 400, quiere decir que habría un incremento neto por el orden de los 200 millones de dólares. Ahora, ¿eso se refiere a la salida de divisas sobre todas las importaciones o solo el tramo de las que son de bienes de capital? ¿Cómo ocurriría? Porque la ley prevé... Perdón, siga, continúe. Sí, la ley prevé aplicar crédito tributario para bienes de capital, materias primas e insumos, y le corresponde al Comité Tributario. Mañana, a propósito, tendremos la primera sesión del Comité Tributario. Deberá definir la lista de bienes que estén bajo este régimen de crédito tributario. Naturalmente, yo creo que hay que entender claramente y diferenciar entre bienes importados y que se los vende así, tal y como son importados, y otros bienes de producción nacional. Yo me permito poner rapidísimo para que la ciudadanía entienda lo que significa el crédito tributario y el impacto que podría tener en los precios internos. Una refrigeradora importada, $500, precio de venta antes del aumento del 2 al 5% en el impuesto a la salida de divisas. Naturalmente, los $500, precio de venta, no son todo importación. Digamos que el 80% sea importación, 400 millones. El 3% de 400 millones son 12. De manera que la refrigeradora importada debería venderse en $512 y no más. Pero también hay refrigeradoras y productos de la línea blanca en general que son de producción nacional. Indurama, por ejemplo. El mismo precio, $500, pero ahora el contenido nacional es el 80%, es decir, 400, y el contenido importado, por ejemplo, el 20% da $100, 3% de $100 son $3, de manera que la refrigeradora debería venderse a no más de $503, pero para el productor nacional le queda la posibilidad de aplicar crédito tributario por esos $3 de incremento en el impuesto a la salida de divisas y no subir ni un solo centavo al consumidor nacional, es decir, mantener los $500 y los $3 esperar la declaración de impuesto a la renta y compensar con dicho pago, de manera que el impacto de la producción nacional como consecuencia del impuesto a la salida de divisas sería cero. Y el impacto inflacionario en general no llegaría en general en el país al 1%. Lo ahora, que economista, se pretende precisamente es que disminuya la salida de divisas para cualquier cosa que no tenga que ver fundamentalmente con el desarrollo nacional. Un problema de carácter técnico, porque si el crédito tributario era del 2%,
y si el promedio del impuesto a la renta de las 50 compañías industriales y comerciales más grandes del Ecuador es aproximadamente del 1.8% sobre saturación de su promedio, y si luego hay que esperar todo el ejercicio fiscal para pedir este crédito, hay, sin embargo, todavía las dudas de cómo se puede aplicar el crédito tributario si el impuesto a la salida de capitales ahora se eleva al 5%. Entonces, en muchos casos, algunas de estas compañías podrían dejar de pagar el impuesto, o sea, a la renta. ¿Qué ocurriría? Bueno, la dificultad técnica que algunas empresas pueden encontrar es que el impuesto a la renta que están pagando sea menor al incremento, al impuesto a la salida de divisas, y no tengan con qué impuesto compensar. Pero, naturalmente, nosotros estimamos, como viene mejorando sostenidamente el cumplimiento tributario, cada vez hay un espacio mayor para que aplique ese crédito tributario, porque la cultura de los contribuyentes está mejorando. Si es que se mantiene la mala práctica de pagar un impuesto a la renta muy bajo o no pagar impuesto a la renta, por supuesto que no va a haber crédito tributario. Por eso, en las estimaciones nuestras, decimos que no solo se aplicarán 70 millones de crédito tributario por cada 2 puntos del ISD, sino 100 millones. Como son los puntos porcentuales de incremento, quiere decir que habría una aplicación de crédito tributario por 250 millones de dólares. Y mire, yo escucho decir que la inversión extranjera no viene, están exonerados los dividendos de la inversión extranjera. Más bien, la inversión extranjera en algunos casos puede ser que no venga, porque mira la rentabilidad de determinados sectores, la que se mide de acuerdo a la declaración de impuesto a la renta, y el inversionista extranjero va a decir: un país con tan baja rentabilidad no cabe para las inversiones. No es la tarifa tributaria la que ahuyenta a la inversión extranjera, sino más bien, yo creo que mejorando el cumplimiento tributario va a ser un país más apetitoso, porque las rentabilidades son altas. Consecuentemente, pero sin embargo, economista, sobre esto de la salida de divisas, hay otros damnificados por la elevación de este impuesto. Los pequeños empresarios que reciben microcréditos. El señor Javier Baca, director ejecutivo de la Red Financiera Rural, que agrupa a unas 1.200 cooperativas de ahorro y crédito, el lunes 7 de noviembre dejó registrado aquí en Contacto Directo lo siguiente. Veamos lo que dijo el señor Baca. Las instituciones de microfinanzas que trabajan en el país reciben recursos de instituciones internacionales, por lo cual estos créditos que ingresan al país están atrayendo divisas directamente, pero al hacer el repago de estos créditos obviamente se aplicaría y se aplica de hecho el impuesto de salida de divisas. Una institución que recibe el 25% de sus recursos mediante estos créditos sería un efecto del 3.2% de incremento en el microcrédito final. Entonces aquí tenemos un caso especial. Usted afirma que este impuesto es para evitar la salida de divisas, pero según lo que señala el director ejecutivo de la Red Financiera Rural, ocurriría lo contrario, al menos con ellos. ¿Cómo explica eso? Bueno, tiene la opción, el señor Baca, y él conoce, de acudir primero a crédito interno, porque yo no encuentro la explicación económica para que buena parte de los fondos del ahorro nacional esté en el exterior. Lejos de trasladar esos fondos al exterior, la banca ecuatoriana debería canalizar créditos hacia el sistema financiero alternativo, las cooperativas, por ejemplo. Y si es que de todas formas queda una línea de crédito internacional, no tiene por qué el total del crédito que concede el sistema cooperativista incrementarse en los 3 puntos del incremento en el impuesto a la salida de divisas. El propio señor Baca dice el 25% es línea de crédito internacional, por lo tanto, la cuarta parte de 3 puntos da 0.75, que podría ser un incremento en el tipo de interés para los clientes del sistema cooperativista, que de paso yo creo que deben incrementar la concesión de créditos para la producción y no solo para el consumo, o fundamentalmente para el consumo, como se viene haciendo. Esa debería ser la tarea fundamental y en general del sistema financiero, acordarse del sistema productivo y no tanto solo de líneas de crédito para el consumo, porque el papel de la intermediación financiera precisamente es canalizar eficientemente fondos desde unidades superavitarias, financieramente hablando, hacia unidades deficitarias, es decir, desde el ahorro nacional hacia la inversión pública. O sea, economista, ahora usted de intermediación también está evangelizando a los banqueros en las cooperativas. Bueno, vamos a otro tema sobre esto del impuesto
Otro impuesto, el que aumenta el de las bebidas alcohólicas, que se aplica a licores nacionales y extranjeros, no solamente los extranjeros. Tenemos que el doctor Sebastián Toral, presidente de la Asociación de Industriales Licoreros del Ecuador, aquí en contacto directo, el 11 de noviembre, señaló lo siguiente, veamos. Lamentablemente, la brecha que existe entre los precios de venta al público que estamos obligados a seguir a partir de las imposiciones tributarias y de los costos que se tienen que sufragar son tremendamente fuertes. Nosotros acusamos una disminución del 30% en nuestras ventas y suponemos que este 30% no es porque la población se ha declarado abstemia o ha cambiado sus costumbres culturales o socioculturales en cuanto al consumo de bebidas alcohólicas, sino por el contrario, que ha habido la opción, entre comillas, forzada, empujada por las circunstancias, de optar por productos que no necesariamente cumplen con todas las normas que nosotros sí las cumplimos. Economista, aquí hay otro problema. Estos son sus paisanos, o la industria licorera tiene más de 100 años la de la SUAY. No solo es un perjuicio para la industria nacional que paga tributos al SRI y da empleo, sino que el consumo de bebidas artesanales aumenta y estas bebidas no tributan, no tienen registro sanitario y algunas matan a la gente. ¿Cuál es su comentario? Bueno, que habría quizá que proceder a una tarea evangelizadora a todos y también a algunos comunicadores sociales, pero obviamente esa no es mi tarea. Respecto a lo que señala el señor Toral, yo creo que, y no solamente él, algunos productores de licores, algunos comunicadores sociales sostienen, y eso me preocupa mucho, que el alcohol metílico mata gente y que el alcohol etílico es saludable. Bueno, no dicen que es saludable, lo que dicen es que no tiene efectos letales, digamos. No, pero perdóneme, entendiendo así, lo que se está diciendo es una interpretación que me perdone, yo lo hago en esa manera y si es que usted no esté de acuerdo, es mi opinión. Claro. Dicen, no consuma alcohol metílico, consuma alcohol etílico. Cuando sabemos que el año pasado como 4.000 ecuatorianos murieron por el consumo de alcohol etílico. Consecuentemente, la señal y la cultura sanitaria debe decir consuma bebidas de moderación y no solamente decir no consuma alcohol metílico, sino consuma. Pero eso ya es un comercial a favor de la cervecería, pues que es la que más está vendiendo ahora, porque el 30% que han dejado de vender las licoreras de la SUAY lo está vendiendo ahora la Cervecería Nacional de Guayaquil. ¿Está bien? Me admira que usted ya esté informado. Yo le cuento que esos datos no los tengo. No, los tienen los licoreros. Cuando estuvo el doctor Toral, él nos presentó sus datos, sus estadísticas. Pero yo quisiera mostrarle que el impuesto a consumos especiales del sector licorero nacional ha aumentado conjuntamente con el incremento del impuesto a consumos especiales. Esto quiere decir que el sector licorero o antes estaba evadiendo, o que durante estos años aumentó las ventas de licores nacionales. Una de las dos cosas, no puede haber otra. Por lo tanto, no existe una elasticidad muy fuerte respecto al precio de las bebidas alcohólicas. Y eso usted, el señor Toral, lo conoce. Pero el propósito y el objetivo de la política pública no es aumentar. A mí me preocupa que haya, perdón la redundancia, una fuerte preocupación de algunos porque baje el consumo de bebidas alcohólicas. No hay esa preocupación de algunos. Lo que hay la preocupación es que aumente el consumo de bebidas alcohólicas que causan la muerte de los seres humanos. Eso es lo que preocupa. Pero naturalmente, y al gobierno también, estamos tomando todas las acciones que no le corresponden solo al SRI, sino también al Ministerio de Salud Pública, sobre todo, y eso se está haciendo. Y el señor Toral, usted conoce que la fabricación de esas bebidas clandestinas sin el sello de calidad correspondiente ha disminuido ostensiblemente y continuaremos con esa política de manera interinstitucional. Estén tranquilos que se va a controlar con toda la energía, la fuerza de ley, a fin de evitar que se expenda al público ese tipo de bebidas. Economista, muchas gracias por su participación en Contacto Directo.